Muy buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos a Más de una Milla. Estamos en vivo por Facebook Live para Bonita Radio y el mundo entero. Hoy es lunes 18 de mayo del año 2020. Hoy seguimos con el análisis de The Last Dance de Michael Jordan y los Bulls de Chicago, que ayer acabó. Triste el sonido cuando se acaba, pero estamos aquí en vivo para todos ustedes. Bonita Radio, siempre con ustedes en todo momento. Gracias por su sintonía. Antes de todo, quiero agradecer que estén con nosotros aquí, siempre conectados con Bonita Radio. Carmen Anita Acevedo tuvo su programa Noticias con Café esta mañana a las 8. Y esta tarde regresen que Palo es Noticia. Así es que pendientes a Bonita Radio, gracias. Compartan nuestros contenidos por Facebook, Twitter, Instagram, iTunes, iVoox. En todas esas plataformas estamos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Vaya, suscríbase, le da la campanita ahí para que se entere de todo el contenido que nosotros subimos diariamente para ustedes. Y si usted le parece que puede y quiere donar a este proyecto, vaya a nuestra página de internet a bonitaradio.net o vaya a ATH Móvil, ahí busca en la sección de negocios, en ATH Móvil en negocios, Fundación Periodismo 21, y por ese medio puede donar a este proyecto. Al final del programa vamos a hablar nuevamente de eso. Bueno, ayer se acabó la serie de los Bulls de Chicago, The Last Dance por ESPN, un fenómeno mediático esa serie, y como de costumbre tengo aquí conmigo a Kike Navascoico y a Franky Nazario Crescioni. Franky, ¿cómo está? Saludos. Se acabó de Last Dance. ¿Y de qué vamos a hablar ahora, la semana que viene? Me pregunto yo. Hay series. Viene una serie de Lance Armstrong el domingo, que eso podemos hablarle ya, porque yo tengo mucho que decirle a Lance Armstrong. Después viene una de Bruce Lee. Y después viene una del verano donde Mark Maguire y Sammy Sosa estaban peleándose el récord de jonrones en las grandes ligas. Así que, Franky, hay tela para cortar. Está bien. Pero triste que se acabó de la danza. De verdad que fue excelente serie. Y me enteré por ahí hace poco, dice Fernando, que va a haber una peliculita de 2 horas de los Bulls y la serie con Utah. Aparentemente, parece que es una película del sexto juego. O sea, el juego donde se acaba todo. Ok, está muy interesante. Bueno, Kike Navascoico, Kike, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo te encuentras? Estamos bien. Se acabó lo que se daba, qué pena. Se acabó lo que se daba, pero yo estoy contento porque resolví los problemas técnicos, tenemos equipo nuevo, estamos corriendo bien, hay optimismo y felicidad, estamos transmitiendo para Bonita Radio y el mundo. Gracias por estar conmigo, Kike y Franky. Vamos a empezar. ¿Qué ustedes creen? Vamos allá. Vamos arriba. Pues Sixto Isaac Ortiz nos está escribiendo, preguntando. ¿Era una serie exclusiva de ESPN? Sí, pero ya está en Netflix. Entiendo que se acabó ayer y hoy ya está en Netflix. Así que mira a ver, Sixto. Bueno, vamos arriba. Vamos a empezar con lo básico. Vamos a empezar con los Pacers de Indiana. En ese año 98, los Pacers de Indiana tenían un trabuco. Tenían ahí a Rick Smith, tenían a los hermanos Davis, tenían a Chris Mullin, tenían a Mark Jackson, tenían a Reggie Miller, que es un caballote, y además estaban dirigidos por el legendario Larry Bird en su primer año. Y ese año ya llevó ese equipo a las finales de la conferencia. Reggie Miller es un personaje. Ahí tienen en pantalla una foto de Miller y Jordan en ese juego 4. Voy a empezar con Kike. Háblame de los Pacers de Indiana en ese año 98, Kike. Como tú dijiste, tenía un trabuco y se te olvidó de decir que tenía a Jalen Rose, que es tremendo jugador, que viene de los Fast Five de Michigan. Ese equipo, ¿sabes?, tenía todas las piezas y todos los jugadores claves y roleplayers y jugadores estrellas para poder hacer un push bastante deep en los playoffs.
tuvieron la mala suerte de que le tocó contra Jordan y los Bulls, pero fue interesante ver cómo hasta el mismo Jordan dijo que ese ha sido, fuera de los Bucks y Detroit, ese ha sido el matchup más difícil para ellos, que era un equipo que jugaba bien físico, que no se quitaban, que Reggie era un jugador que no le tenía miedo a lo que es la figura de Jordan, que era también como Jordan era bocón, sabe, había riña en la cancha, no era personal como la de comienza ya todos, pero en la cancha jugaban, se notaba que la riña era fuerte y que querían dar los dos querían dar todo en la cancha. Fue una serie de, yo creo que esa fue la única serie, ¿verdad? Que no, una de las únicas series que ellos llegaron a 7 juegos. Sí. Creo que también tuvimos con los Knicks antes, pero en otro año, pero llevar a los Bulls con Jordan a 7 juegos demuestra el talento y el calibre que tenía ese equipo de los Pacers. Se quedaron cortos, pero dieron una batalla bien grande y así mismo tanto Jordan como las personas que hablan en el documental de ese equipo de los Bulls le dan su respeto a ese equipo de Indiana y a lo que logró dar con ese equipo. Creo que llegaron a 7 juegos cuando estaba retirado Michael Jordan en el 94, si no me equivoco, no estoy seguro. Pero ese equipo de Indiana venía acumulando talento y mejorando cada vez más, y liderado por Reggie Miller, que es un tirador mortal. Ese equipo de... De Chris Mullin, que era parte del Dream Team. Sí, no, definitivamente. Reggie Miller dice, bien seguro de sí mismo, que ese equipo de los Bulls era grandioso, pero él está convencido que ese año ellos tenían mejor equipo. Frankie, ¿qué tú crees de eso? Frankie Nazario. Sí, a mí me llamó la atención porque empieza el episodio número 9 con la pequeña trifulca que tuvieron Reggie Miller y Michael Jordan en unos juegos contra Indiana. Y para aquel entonces, uno viendo la serie, uno podría pensar, estos dos tipos se odian, ¿sabes? Dos rivales en la cancha que se están atacando a muerte, y los dos tienen una meta en común. Uno puede ver después del juego, tras bastidores, que si hay un aprecio mutuo y un respeto, que se abrazan, que se dicen cómo está tu familia, ¿sabes? Que aunque en la cancha eran los rivales que iban a ayudar cada uno del otro, no era como dice Quique, una rivalidad que no había respeto como era con los Pistons e Isaiah Thomas. Definitivamente. Era una rivalidad y se vio bastante en estos dos episodios cuando los Bulls le ganan la serie, que él se abraza con Larry Bird en uno de los pasillos. Karl Malone también yendo a donde ellos, a la guagua, a felicitarlo. O sea, había una camaradería que no se vio esa, como dice Frankie, en ese equipo en esas series con los Pistons de Detroit. Vamos a hablar del cuarto juego de esa serie. Ese juego es legendario. Ese juego yo lo he visto varias veces porque lo transmiten, porque fue tan bueno. El cuarto juego de la serie final de la Conferencia del Este en el 98 entre los Bulls de Chicago y los Pacers. ¿Qué parece eso, que Quique? Son cantazos. Reggie Miller siempre ha tenido la reputación de ser un jugador clutch, de meter sus canastos en los momentos más importantes. Y en esta situación no fue diferente, fue el mismo resultado que creó su reputación de ser un asesino en esos momentos cruciales. El canasto, aunque está cómico, porque yo creo que en la NBA de hoy día pues hubiese intentado foul, porque se nota que empuja a Jordan bastante heavy para poder coger el espacio y hacer la separación. Y él lo admite. Para poder tirar el triple. Y él lo admite en la serie. Yo lo empujó. Que él lo dice en la serie. Yo lo empujé un poco, pero nada. Sí, pero lo dice como que no fue foul, pero sabe que lo empujó. Y cuando tú miras en la jugada, pues se ve que lo empujó. Son una parte ofensiva en cualquier liga, más hoy día. Pero nada, a ver, no quita que fue un tremendo canastazo.
Y lo que es bueno es que está, porque muchos jugadores se fueron con la suya, él se pudo salir con la delantera en ese momento, pero el canasto estuvo espectacular. Y después, la secuencia que pasó después, que él comenta de que todavía quedaban 0.7 segundos, si no me equivoco, y que le dieron, todo el mundo sabía que la bola iba para Jordan y que lo galdearon y que con todo eso, que le brincaron cuando cogió el balón y que tuvo que tener un double clutch shot en el aire porque le había salido. Que con todo eso, Jordan era tan bueno y tan grande, Reggie Miller dice que esa bola estuvo a centímetros de entrar por el canasto. Y él dice, es que desde la primera vez que lo conocí, yo nunca más le dije a Michael Jordan, yo le decía Black Jesus, el que camina por el agua, el Big Cat, y el respeto que le doy a Reggie Miller se nota en el documental cómo se expresa acerca de Jordan y así lo ha hecho a través de su carrera como analista. Él siempre ha dicho que Jordan es Dios disfrazado en Michael Jordan, como decía Larry también, y ese respeto lo demostró durante el documental cuando habló de esa serie y de la figura de Michael Jordan. Frankie. Sí, este equipo de los Pacers, para mí y para los medios, fue la primera vez que yo de verdad sentí que los Bulls estaban en peligro de perder una serie de playoffs, que empezaron a ganar campeonatos. Yo nunca ni con Utah, ni con Seattle, ni con ninguno de estos equipos sentí que los Bulls de verdad estaban al borde de perder una serie. Y con Indiana se sintió cuando llegaron a ese juego 7 que era probable que esta gente de los Bulls, su legado acabara en la cancha. Y no como acabó, pero fue una serie bien dura y de verdad estuvo bien, bien intensa. Y Michael Jordan, como todos saben, el mejor jugador de todo el tiempo y el mejor trash talker, se acaba la serie. Encuentra a su amigo Larry Bird tras bastidores y le dice: Mira, Larry, ahora podéis ir tranquilito a practicar el swing de golf porque ya ustedes no juegan más. Eso es así. Pero también para también, que esto no lo mencioné en el documental, pero eso yo pensando, ¿sabes? Para Jordan también tuvo que haber sido algo de venganza porque en la carrera de Jordan nunca le pudo ganar una serie a Larry Bird. Y esta es la primera vez en su carrera, que es su último año, que aunque Larry Bird no está jugando, pero es parte de un equipo que Jordan por fin le logra ganar. Me parece un punto extraordinario el que tú traes, Kike, porque sí, en efecto, Michael Jordan nunca pudo ganar en la cancha a Larry Bird. Nunca, cuando estaban jugando entre ellos. Hizo todo lo posible. De hecho, fue al Boston Garden una vez y metió 63 en un juego de playoff y perdieron. Pues en ese equipo de los Celtics que todavía estaba en un alto nivel, más alto que los Bulls en ese momento. Esa victoria. Y se ve en la serie varias veces que él lo menciona. Yo no voy a hacer esto porque Magic y Larry lo hicieron y yo no lo he hecho. Voy a hacer lo otro porque Larry y Magic lo hicieron y yo no lo he hecho. Siempre su punto de referencia, sin duda alguna, son Magic Johnson y este señor Larry Bird. Y en la victoria de Jordan frente a los Pacers en esos 7 juegos en el 98 contra Larry Bird, definitivamente tuvo que haber sido súper satisfactorio para él. Así es que, Frankie, ¿qué tú crees de eso? Eso, ustedes los dos se fijaron en todas las veces que él menciona Larry y Magic como referencia. Frankie. Sí, siempre fueron su meta era que desde que él empezó esa entrevista, que él se ve jovencito, que él dice que él quiere que su equipo, los Bulls, eventualmente alcancen el reconocimiento y pues el legado que tuvieron equipos como Dinastía, que fueron los Pistons de Detroit, los Celtics y los Lakers. Sí, imagino que sí, tiene que haber sentido un grado de satisfacción en poder haberle ganado una serie, aunque no fue en la cancha como atleta, pero sí como dirigente a Aribert. Quique, dándole peso a tu punto. No, sí, lo que tú estás diciendo tiene razón, pero es que también yo pienso, y vuelvo a repetir, este es mi punto o mi opinión, él hace referencia más a Magic Johnson y a Larry Bird a través de la serie más que a cualquier otro jugador, porque entiendo que él creció viendo esas dos figuras, cómo ellos llevaron el baloncesto a otro nivel que no era el que existía antes de ellos dos, pero que era cuando empezó la rivalidad de Magic Johnson y Larry Bird desde college. Todos sabemos que el baloncesto evolucionó bien grande cuando ellos dos entraron a la NBA, con los
los Showtime Lakers y con la dinastía de los Celtics. Y me imagino que Jordan quería mudar su juego para ser superior, quería sobrepasar todos los accomplishments que ellos todos habían hecho y cómo habían elevado el juego del baloncesto en ese momento. Entiendo que su misión era ser el mejor y adicional, ser trascendente, llevar el deporte a un nivel mucho más alto de lo que ya ellos todos lo habían hecho. Y ese fue uno de su embudo de gasolina que siempre lo empujó para poder llegar lo más lejos posible. Y por eso es que yo pienso que hace tanta referencia a estas dos personas, por la manera que en el momento de que él entra a la liga, lo que estas dos personas habían hecho para la liga. Porque antes de ellos la liga no era tan conocida como se convirtió una vez ellos dos llegaron. No solamente eso, cuando Magic y Larry llegaron, la liga creció. Cuando Michael Jordan llegó, la liga explotó mundialmente. Ahí David Stern en la serie habla de que ellos tenían presencia en 100 países cuando Jordan llegó y después estaban en 215 países. No me acuerdo cuánto fue el número inicial, pero el segundo eran 200 y pico de países la presencia. Y hoy en día es un brand mundial. O sea, el NBA es la liga más importante del planeta, sin duda alguna. Bueno, vamos a movernos entonces. Los Bulls le ganan en 7 juegos a los Pacers. Toda su historia con los Pacers de Indiana es extraordinaria. Invierten algo del tiempo en ese el noveno episodio. Y después nos movemos a los Utah Jazz. ¿Qué pasa? Los Bulls se miden a los Jazz de Utah en la final del 97 y en la final del 98. Así que hicimos un viaje en el tiempo en el 97 y después en el 98. Pero en entremedio hubo temas importantes. Voy a empezar con el más cómico, si le podemos decir. Vamos a hablar de Dennis Rodman, que parecía ser uno de los protagonistas de la serie, y de momento Dennis Rodman como que no salió mucho más hasta ahora, y fue el protagonista entonces de que se ausentó a una práctica de los Bulls de Chicago durante la final, para nada más y nada menos que ir a cumplir un compromiso con ese señor que tienen en pantalla, con Hulk Hogan en WCW en la lucha libre. ¡Qué gallardía! ¡Qué valor! ¡Qué nervios tiene este señor de Dennis Rodman! Voy a empezar con Quique. Eso fue... A mí se me olvidó... Yo, me acordaba que había sido WCW, pero volviendo a ver esto, se me olvidó que era durante el medio de las finales de la NBA, y que faltara práctico el lunes para ir a aparecer en el programa, para tener juego el martes. Y ahí... ¿Sabes? Tú ves la mentalidad de él, de que yo voy a hacer lo que yo quiera, y esto es lo que habíamos hablado antes, cuando hablamos de que fue a Las Vegas. Yo voy a hacer lo que yo quiera y no hay nadie que me pare. E incluso, ¿sabes? Se nota que si te has hablado un poco de la frustración que le causó ese momento específico, porque con todo y que él había sido bastante liberal y había permitido a David Roman ser Dennis Rodman y seguir su comportamiento errático para la cancha y todo eso, él nunca pensó que Dennis Rodman le fuera a faltar de respeto a la manera a él y al equipo como lo hizo en ese momento particular. Pero Dennis Rodman, siendo Dennis Rodman, que lo que hablamos cuando en el episodio que hablan completamente de él, es que su comportamiento volátil y errático fuera de la cancha nunca se reflejaba en su juego, y él volvió, pidió perdón, y al otro juego tuvo uno de los mejores juegos de la serie, donde dominó los rebotes ofensivos y defensivos, paró a Carmadón, y ahí se quedó, la modestia que tenía en poder de ese momento se quedó ahí, porque cuando llegó a la cancha, se vistió otra vez con el uniforme de Chicago Bulls y dio el 110% que siempre daba, que nunca se lo cuestionaron, y por eso, gracias a Dios, no causó más problemas ni desconfianza en el equipo, porque cuando él llegó a la cancha y entraron, pues tuvo un excelente partido. Frankie. Sí, uno con la gente que es rebelde, una vez en el momento no tiende a entenderlo, y puedes molestarte con ellos porque sientes que estás faltando de respeto a tu equipo o lo que sea. Pero ahora que pasan unos cuantos años y no sabes que los Bulls ganaron y pasó lo que pasó,
no como fanático y como persona, respeto un poco más a Rodman, porque en aquel momento no entendía, pero ahora sé que fue una persona que hizo lo que le dio la gana, en parte, pero nunca le faltó a su oficio del baloncesto. O sea que yo, mirando para atrás, hoy en día aprecio más a Rodman. O sea, hizo lo que le dio la gana, era excelente atleta, estaba en la lucha libre, corría motora, salió un Carmen Electra, de verdad que Dennis Rodman, como dice Sinatra, beat things his way y le fue bien, hay que respetarlo. Definitivamente, Dennis Rodman, como dice Quique, hizo, esto fue después del juego 3 de la serie del 98, en una serie apretada, o sea, Utah era un, podían ganar el campeonato, sin duda, o sea, no era como esa serie con los Supersonics, los Jazz de Utah venían a su segunda serie corrida contra los Bulls, y era una seria amenaza. Dennis Rodman era quizás el mejor récord de la liga. El mejor récord de la liga. Y Dennis Rodman era quizás la pieza más importante en los Bulls con esa serie, porque era el que estaba encargado de marcar al arma ofensiva, al devastador Karl Malone. O sea, sin Dennis Rodman, los Bulls no tenían break contra los Jazz de Utah, sin duda. Jordan podía meter 80 puntos en todos los juegos y no iba a ganarle si Dennis Rodman no estaba marcando a Karl Malone en ese momento. Pero como dice Quique, lo que es evidente es que en esta ocasión Dennis Rodman se va a la lucha libre con Hulk Hogan, regresa y es su defensor y la persona que siempre lo cuidaba, que era el señor Phil Jackson, en esta ocasión no estaba tan feliz. Y habló de, nos traicionó, se fue al frente de él antes de la práctica que iban, o sea, de la reunión que tuvieron. Pero como dice Quique, Dennis Rodman en la cancha parecía que durmió 15 horas, practicó, hizo todo bien, porque no se veía en su ejecutoria. Dennis Rodman siempre estaba al 100%, hacía su trabajo al 100%, y creo que fue un riesgo calculado el que tomó. Me van a multar tanto, voy allá, voy a hacer tanto en la lucha libre por aparecer, me van a multar tanto acá, voy a ir y voy a ganar el próximo juego, eso no hay problema. No. Dime. No es tanto, o sea, también, ¿sabes? Y yo creo que ahí donde Phil Jackson se molesta, pienso yo, que más que nada, es que no solamente se fue sin pedir permiso y faltó una práctica, sino que fue a hacer un show donde ahí, o sea, él está envuelto físicamente y cualquier mercantazo, porque sí, en ese show se dieron con sillas y todo. Sí. ¿Sabes? Cualquier mercantazo le podía haber, podía haber lastimado y estar fuera del resto de la serie, y le podía haber costado la serie, ¿sabes? Fue algo que él lo hizo muy egoístamente y no pensó en las consecuencias, pero gracias a Dios tuvo suerte y cuando estuvo en la cancha pues demostró su habilidad de ser una persona competitiva, pero como quiera, entiendo el punto de Phil Jackson y la modestia. ¿Tú crees que, tú estás de acuerdo conmigo que los Bulls no hubieran tenido ninguna oportunidad de ganarle a los Jazz de Utah sin Dennis Rodman en ese equipo? No te voy a decir que 100% que no hubiese tenido break, porque siempre que está Jordan siempre hay break, esa es mi opinión. Pero sí, hubiese sido una serie mucho más difícil y a lo mejor también puede haber perdido la serie. Frankie. Oye, y todo el mundo quema a Rodman porque fue a la lucha libre, pero si yo no me equivoco, yo creo que Karl Malone se unió a ese dúo de Rodman y Hulk Hogan después en la lucha. Yo creo que lo hizo en la temporada en el off-season, pero como quiera también Karl Malone tocó, intentó sus cartas, sí, en el sí. mundo de la lucha libre también, que fue interesante. Sí, pero ese no es el problema. Pero lo hizo con permiso y no en medio de la final. Exacto, no fue en el medio de la serie final a ir a darse sillazos allí con nadie. Bueno, otro tema que se tocó importantísimo, creo yo, fue el tema de Steve Kerr de nuevo. Y en esta ocasión es algo que yo sabía, que Steve Kerr había tenido una desgracia con su padre de joven, porque lo habían asesinado en Beirut, pero esta fue una fotografía a las consecuencias, a las circunstancias que hacen a este hombre, Steve Kerr, que debe ser una de las personas más exitosas en la historia de la NBA como jugador y como dirigente.
Y además las similitudes que él tenía con Michael Jordan en cuanto a sus padres, que ambos fueron asesinados. Ambos perdieron a su padre asesinado. ¿Ustedes sabían de esta historia de Steve Kerr? Empiezo con Frankie. No, yo no tenía idea de la muerte del padre de Steve Kerr, que ha sido parecida a la de Jordan, aunque es básicamente un asesinato por muchachos jóvenes. Y de verdad que estas cámaras del documental fue para mí bien, o sea, yo ver las cámaras encima de Steve Kerr, exactamente cuando está todo esto del confeti, la celebración y toda la gente viendo a Jordan, o sea, esta gente del documental estaban con cámaras en todo esto de todo tipo de ángulos. O sea, para mí esa serie del canasto de Steve Kerr significó tanto para él. O sea, para él habrá hecho en su vida un chorro de cosas con otro equipo y otros roles, pero esta serie para Steve Kerr fue para mí lo que lo puso a él en el mapa. Y de verdad que yo sé que él habla mucho, muy emotivo de su padre siempre, que él siente que su padre estaba con él en estos eventos grandes, pero fue para él bien duro todo esto. Y uno se imaginaría, como dice en el documental, que él y Jordan esto lo compartirían, como tuvieron dos padres que fueron de una muerte parecida, hubiesen compartido esto, pero él entiende que ellos no estaban en ese tipo de amistad y confianza, y a lo mejor era un tema muy muy duro para ellos dos compartir. Yo no sé si es que no tenían la amistad o la confianza. Yo creo que no era necesario hablar del tema para saber, o sea, no, algo muy duro para los dos, la misma desenlace, distintas circunstancias. El papá de Steve Kerr era un académico, una persona de academia, y él estaba en Beirut, en la Universidad Americana en Beirut, y como representaba como dice la mamá de Steve Kerr, él representaba un país con valores distintos a los que representaban pues las guerrillas y en Beirut, pues eso le costó la vida. Y él estuvo allí sabiendo el riesgo que corría de ser asesinado o ser secuestrado. Quique. Yo no sabía la historia, yo de verdad me cogió sorpresa. No tenía una más mínima idea de cuando escuché eso, de cómo había sido la vida de Steve Kerr, no una persona que tuvo que mucho su pasado, pero me sorprendió un montón, especialmente cuando él lo cuenta y tiró en la cabeza cuando salió una reunión de un ascensor. No fue una situación buscada, no fue un altercado ni nada, fue que fueron directo a matarlo. Y la manera para verlo vulnerable y ver cómo él habla de eso y yo le empuje en fuerza en el baloncesto, porque él mismo habla que de la manera, el mecanismo que él utilizó para bregar con la situación fue a través del baloncesto. Y la parte que me sorprendió adicional de la historia, que cuando la cuenta, es cómo él te ayuda a entender por qué él era como era y por qué él era una persona que quería ser más y que se dedicaba y tenía pasión por el deporte, porque él usó todas esas cosas malas, experiencias negativas que le pasaron en su vida, usó como gasolina para poder llegar a donde él quería. Y así mismo fue, y a través de toda su carrera metió canastos que eran muy importantes. En esa serie él tuvo una mala serie, pero dijo que estaba listo para el último momento y se quedaron en la bola y le iba a estar listo, y así fue. Yo le di el pase y el tiro de John Pita para ganar la serie. ¿Sabes? Es una historia fuerte, pero uno aprende mucho. Yo no, de verdad que no sabía nada de esa historia. Yo sabía que el papá lo habían matado, no sabía cuáles eran las circunstancias realmente. Y pues explica mucho del tipo de profesional y de ese drive que tiene Steve Kerr, que lo ha movido a ser una persona sumamente exitosa, como digo. O sea, Steve Kerr, se puede hacer un programa de él. Pueden hacer una serie de Steve Kerr, sin duda alguna. Bueno, próximo tema. El tema del flu game, el juego donde Michael Jordan estaba enfermo. Descubrimos que, amigos y amigas, no estaba enfermo en términos de no tenía un virus. Alegadamente estaba envenenado.
y lo que se insinúa es para pelos. Michael Jordan estaba con parte de su seguridad, su entrenador en su cuarto a las 10:30 de la noche durante la serie contra los Jazz de Utah en el 97. Estaban en Utah, en el Marriott. A Michael Jordan le da hambre. No hay nada abierto, no hay room service. Hay un solo sitio, una pizzería abierta. Ordenan una pizza y su entrenador insinúa que esa pizza vino premiada porque sabían que era para Michael Jordan. Y lo que sucedió fue que Michael Jordan a las 2:30 de la mañana empezó a vomitar y arrastró ese envenenado hasta el juego, en lo que famosamente conocemos como el juego del virus, el flu game. Voy a empezar con Quique, el flu game y la historia de la pizza. No, esa parte fue para mí la más impactante, yo creo, de toda la serie, porque tú llevas tantos años, tú, yo, Frankie, toda la gente que conoce a los Bulls, tuvo la oportunidad de verlo, llevamos pensando que ese juego era que le dio el catarro por la época que era y estaba jugando con Fiore 40 y fue ahí y tuvo el juego que tuvo. Pero no fue así. Saber que existe la posibilidad de que lo hayan envenenado la misma gente de Utah durante la serie y cómo ellos lo cuentan, porque si tú miras el documental, no solo Jordan, lo cuentan más de 3 personas o 4 personas, los mismos detalles, o sea que tú ves que hay algo shady detrás de toda la situación. Cuando vienen 5 personas a hacerle un delivery de una pizza solamente, ¿sabes? ¿Cuándo tú has visto 5 personas que hacen un delivery? Uh-huh. Y cómo él cuenta que se levantó y estuvo vomitando desde las 2 de la mañana y que cuando llamaron a los médicos lo encontraron al lado abrazando el inodoro y que estaba en mal estado, estaba deshidratado completamente, y ponerse los sueros y estar así, tan chavao, que eso físicamente te come, eso no lo puede hacer cualquiera, y tener el juego que tuvo, fue impactante, pero lo que impactó fue cómo esto cambia la historia, porque todo el mundo pensaba que era un flu, y ya sabemos que posiblemente no era un flu. Es increíble, a mí me voló la cabeza la historia de la pizza y la insinuación de que pudo haber sido a propósito. 20 años pensando. Dime. No, que 20 años pensando una cosa y en cuestión de nada ayer todo cambió. Eso es lo que yo estoy hablando de esta serie. Yo, o sea, más fanático que los Bulls y Michael Jordan en la vida, yo no era yo. Y es de las cosas que a mí, por eso es que me lo disfruté tanto. Yo creo que todas las personas se lo disfrutaron igual, como ustedes dos. No se sabía nada. Era todo un misterio. Pero a la misma vez lo habían grabado todo. Lo habían documentado todo. Es para mí, es como si hubieran planeado en el 1998 que iban a hacer una serie 20 años después, o sea, 30, 20 y pico años después. Era como si tuviera todo planeado. O sea, a mí me voló la cabeza esta serie, Frankie. Sí, esto de la pizza, a mí en verdad me encantó. Esto, a todo el mundo, esto de conspiracy theory le llamó la atención. Y si fuese la verdad que esta gente de verdad del restaurante envenenó la pizza, a mí me encantaría ver un documental de 1 o 2 horas que consideran a las partes que estaban envueltas, el dueño del restaurante, el que la entregó, alguien que conociera, alguien que tuviese un tipo de mano en este crimen, si es que hubo de verdad, pero de verdad bien interesante. Yo en verdad no creo que haya sido verdad que él lo haya envenenado, pero uno nunca sabe, a lo mejor tenía algo, le cayó mal o lo que sea. Y eso de que hubo mucha gente que lo vieron frente a la pizza, pues que lo querían ver o lo que sea, no creo que quería hacerle daño de por sí, no, si fue verdad, que a él lo envenenaron, a él me encantaría ver un documental solamente de eso, cuéntenme del bochinche, de qué pasó con la pizza de Jordan. Yo la verdad que para mí estuvo bien, bien interesante, y el juego, lo que pasó, pues ya todo el mundo sabe lo que pasó, pero de verdad que Michael Jordan, ese día lo que hizo, nada como eso lo vamos a ver más nunca. Michael Jordan me dice... Pero Frankie, no es ese. Dime. Perdón, Rodrigo, es que a mí lo que me... Lo mind blowing de todo esto, a lo mejor sí, es verdad, tiene razón, no me envenenaron. Pues se envenenó porque ese es un mal ingrediente, eso le puede pasar a cualquiera. Sí. Pero que como quiera, tú llevas 20 plus años pensando que era un flu,
y las condiciones que estaba jugando, y te enteras que es peor, porque estaba, él estaba deshidratado completamente, o sea, él estuvo todo el día vomitando, acostado, deshidratado, poniéndose suero, ¿sabes? Esa es la parte que es increíble, que tú piensas algo por tantos años y vienes y te enteras que es otra cosa. Sí, sin embargo, los anuncios del juego, cuando vos estabas empezando, uno mencionó algo del estómago. Yo no me acuerdo de escuchar nada del estómago. Yo pensaba que era una fiebre, que era un flu de por sí. Pero sí alguien mencionó algo por encimita de que era algo, tenía algo posiblemente estomacal. Yo me di cuenta de eso ayer. Lo que pasa es que el flu, ahí en Estados Unidos, el flu puede ser también estomacal, ¿eh? Porque es un virus, no es exactamente cuál virus. Exactamente, pero es un flu, yo no sé. A mí, como dije, me voló la cabeza. Pero el decir que pudo haber sido que lo envenenaron a propósito, para mí es bien difícil. Primero, es algo bien, son alegaciones bien serias. Son lo primero. Segundo, yo voy a pedir, Michael Jordan es la persona más famosa del planeta. Todo el mundo sabe que él está en Utah. Todo el mundo sabe que está en Utah porque están jugando. Pero voy a pedir una pizza. Él no, el que haya cogido el teléfono él a pedir una pizza y esa gente, soy Michael Jordan, tráeme una pizza al hotel. Y que ellos supieran, llevan esta pizza a Jordan y le echen laxante o algo para envenenar o echen algún veneno. Porque saben que es Michael Jordan, a mí se me hace bien difícil pensar que esa gente sabía que le iban a dar una pizza a Michael Jordan, a menos que fuera una pizza pagada por la organización de los Bulls y ellos hicieron la maldad a que le cayera. ¿Me sigue? Y da la pata que le dio al mejor jugador del mundo. A un inside job y llamaron al hotel y preguntaron si fue Jordan que la pidió. Eso son teorías, pero como quiera, como dije, eso de lo de pensar que era el flu y estaba jugando en el peor estado. Es impresionante. Pero Michael Jordan metió 36, fueron 36 o 37 que metió en ese juego, Kike. ¿Tú te acuerdas? 38 puntos metió en ese juego. 38 puntos metió en ese juego. Dime, Frankie. Hello. Sí, y la pizza se la comió él solo, más nadie. Más exacto, más nadie más la tocó. Él se comió los 12 pedazos, los 8 pedazos que pidió. Sí, nadie más tocó la pizza. Es increíble. Pero al final... Por eso que la parte del flu es difícil también de pensarlo, porque y esto lo entiendo muy difícil, no quiero seguir, pero el flu, si hubiese posiblemente alguien más que estuviese con él se pudo haber contagiado y te dicen que no, que el único que se enfermó en ese momento fue Jordan y fue el único que comió. Eso es así, la verdad que es impresionante. Bueno, vamos entonces a hablar de la serie de Utah. Vamos a hablar particularmente de este señor que tienen en pantalla junto a Michael Jordan, el señor Karl Malone, John Stockton, ese equipo de los Jazz de Utah que en dos ocasiones retaron a los Bulls por el campeonato, en las dos perdieron. Pero ese equipo es otra de las víctimas de Michael Jordan. Vamos a empezar por ahí. Los Patrick Ewings, los Charles Barkley de la vida, que no ganaron campeonatos porque existían los Bulls de Chicago y Michael Jordan. Yo creo que Karl Malone, el segundo mejor anotador en la historia del baloncesto, estaba en ese equipo. Con John Stockton, uno de los mejores point guards que ha habido en la historia. Y no pudieron hacer el trabajo. Voy a empezar con Quique en cuanto a los Jazz de Utah y Karl Malone y John Stockton. ¿Qué puedo decir de los Jazz de Utah? Fueron tremendo equipos por muchos años, siempre estuvieron ahí en la pelea del oeste. Tuvieron esos dos años, fueron sus mejores dos años como equipo. Pienso que los dos, tanto John Stockton y Carmelo, estaban en su pista de sus carreras. Carmelo venía de ganar MVP. Y tuvieron, hicieron su push, pero no pudieron como le pasó a todos los equipos que de los 90, no pudieron sobrepasar los Bulls de Chicago. Y tuvieron dos oportunidades y fueron dos batallas bastante duras, pero no fueron suficientes para los Bulls. A mí lo que me impresiona más de la serie es
que ahora sabiendo todo esto que sabemos, es cómo ellos como quieran, los Bulls como quieran, buscar, encontraban la manera de seguir ganando. Porque todas las situaciones que están contando son situaciones que desmantelan a cualquier equipo. Y ellos pudieron buscar la manera de mantener un frente unido y ir a hacer el trabajo que querían hacer, que era ganar. Frankie. Sí, a mí, todos saben que eso de que Carmelo se ganó el MVP y no Jordan, esa Jordan le sirvió de motivación grandemente para esta serie. Y este muchacho del coach, Jerry Sloan. Qué tipo más raro de leer. Cuando le dicen a él que Jordan metió lo que metió, que estaba enfermo, que él contesta, yo no sabía que estaba enfermo, fui el último en enterarme. O sea, este tipo de sarcasmo y de comentarios, yo no sé si él que está siendo sarcástico o está hablando en serio o está molesto, pero de verdad que qué tipo más difícil de leer, Sloan, el coach de los Jazz. Jerry Sloan siempre ha sido un personaje raro, digo, no raro, sino ha tenido una relación blanca y negra con la prensa. O sea, hay días que estaba lo más obvio y hay días que no podía hablar con ellos. Y viniendo de derrotas como esa, sabiendo que a lo mejor estaba enfermo y esta es nuestra oportunidad y perder. Y lo otro es perder un juego como perdieron, que metieron 54 puntos, que es la menor cantidad de puntos por cualquier equipo en cualquier momento en la NBA. Y ellos fueron uno de ellos. Jerry Sloan era un tipo amargado. Después supimos de la relación de él con Carlos Arroyo, cuando Carlos Arroyo jugó allá, pues nos enterábamos de esa relación. Jerry Sloan siempre ha sido algo controversial, pero excelente dirigente, y particularmente con ese equipo de los Jazz de los 90, un trabajo extraordinario. Yo quiero hablar entonces del tiro, porque quedan dos temas. El tiro me refiero a este tiro. El tiro visto alrededor del mundo. El último tiro de la serie del 98 de la final. Michael Jordan frente a Russell de Utah para ganar el campeonato. Voy a empezar con Frankie sobre qué significa el tiro en tu vida. Esto para mí fue algo que nunca se me va a olvidar. Y fue una serie que Jordan, el momento final, siempre buscaba a alguien, un Robin, otro héroe que lo ayudara, como hizo Paxson unas veces, como hizo Steve por otros años. Y este fue el año que él, ese tiro final lo cogió él, y no fue para menos. Esa jugadita con Russell, ese ángulo, que porque todo el mundo piensa que este fue un foul de Jordan, parecido al empujón de Reggie Miller hacia él, esta vez fue Jordan a Russell. Y yo siempre pensé que esto había sido un foul ofensivo o un empujón, y yo pensaba que Jordan de alguna forma iba a reconocer esto, y él dice que no, que él no piensa que fue ningún tipo de foul ofensivo. O sea, que fue el momentum de Russell, él estaba de espalda golpeado a Jordan con su mismo movimiento e impulso. Jordan básicamente fue que lo movió hacia donde él se movía ya de por sí. O sea, fue un ángulo que nunca había visto y nunca había analizado esa jugada así de por sí. Y aunque sigo pensando que en parte sí fue un empujoncito, ya no pienso que fue un foul ofensivo tan claro como pensaba antes. Quique, ¿qué significa el tiro de Jordan en tu vida? Yo me recuerdo donde yo hubiese ganado. ¿Tú recuerdas, Frankie? ¿En tu casa, pues? ¿O fue en casa? No, en la tuya. Yo estaba contigo, estaba en tu casa ahí en Caguas. Con Julian. Había uno con una cabeza rajada por ahí. Sí, me acuerdo. ese tiro, no solamente el tiro, Rodrigo, es la secuencia de jugadas corridas que Jordan solo hace para llegar a ese momento. Eso es así. O sea, cuéntanos de la secuencia. Creo que es el que cuenta, dice que es la greatest sequence of events that you will ever see in a basketball game, o en cualquier deporte, diciendo que es la secuencia más grande o la mejor secuencia que van a ver en la historia de cualquier deporte, que es donde ellos están abajo por 3 puntos con menos de 30 segundos alrededor y tratan de hacer una jugada rápida para poder tener la bola antes de los 24 segundos.
usando su hecho clock a su favor, y Jordan coge la bola en media cancha y ataca el canasto rápido y mete una huira. Ajá, eso es lo primero. Vuelven para la área defensiva, y él sabía que la jugada iba a ir por Carmadón, que la llevaban haciendo todo el juego, que era darle la bola en el poste a Carmadón y dejar que Carmadón hiciera lo de él. Y él ahí switchó, que peligrosamente, porque de cierta manera estás dejando solo a tu hombre, y leyó la jugada antes que pasara, y una vez Carmadón tenía la bola en sus manos, vino por atrás y se la quitó. Ahí mismo van para otro lado de la cancha y Phil Jackson le dice, no voy a pedir timeout, y ahí es que se prepara todo para el tiro, donde viene por la esquina, ataca hacia el medio, para y tira a Jumpa, que se quedó en posición con la mano arriba. Esto no sabe este documental, pero yo le había contado antes que la razón por la que se queda con esa posición es porque, yo no sé si tú te fijaste, que esto sí sale en el documental, los últimos cuatro tiros ahí se había quedado corto porque estaba ya explotado, tanto mental como físicamente drenado, y se acordó back to the basics y lo cogió y paró y dejó el release completamente como te enseñan. Obviamente lo se da un poquito, pero el carácter fue clutch. Y fuera de los 2 años de Washington, ese puede ser el desenlace de una carrera más impactante en cualquier deporte. Yo creo que ese canasto definió una era, ese canasto fue la culminación para una carrera de ensueño y le trajo la gloria que le trajo a la terminé. La mejor manera de terminar una carrera con tanto logro, tanto logro y tanta gloria. Ese tiro significa muchas cosas en el deporte en el mundo. Vimos por 14 años, 13 años al mejor atleta, el mejor jugador del mundo ir creciendo como jugador, creciendo como figura pública, hasta que empieza a ser el jugador más dominante del mundo. Lo vimos en el 91, 92, 93. Decide irse por año y medio, juega béisbol, lo hace bastante bien y está la evidencia. Regresa. No puede ganar ese campeonato que cuando regresó, pero regresa el otro año y se convierte en el mejor equipo en la historia con 72 victorias. Ganan ese campeonato contra los Sonics. Ganan en el 97. Ganan entonces en el 98 con este tiro legendario del mejor jugador en la historia. Michael Jordan y los Bulls de Chicago de 1990 al 98, con la excepción de los 2 años que estuvo fuera, del año y medio que estuvo fuera, cambiaron el deporte en general. ¿Cómo vemos a los atletas? ¿Cómo es el perfil de una superestrella? Estaban todos en los Bulls de Chicago en el 1998. Y ahora con este documental, todo ese libro que parecía un secreto, ahora todo el mundo conoce las interioridades. Y lo más que yo aprendí de este documental es que eran todos humanos haciendo cosas extraordinarias. Quique, antes de irnos, quiero entonces hablar de las declaraciones de Jerry Reinsdorf, el dueño de los Bulls, al final diciendo que él se le hizo un acercamiento a Phil Jackson para que jugara un año más. Eso no ocurrió. Michael Jordan se retiró. Scottie Pippen lo cambiaron. A Steve Kerr lo cambiaron. A Dennis Rodman lo dejaron libre. El equipo se desintegró después de ese sexto campeonato. Michael Jordan insiste que ellos hubieran podido ganar un séptimo campeonato, por lo menos se merecían intentarlo. Empiezo con Quique. Cuando hablan de eso, es impresionante, hay algunos que esperaba, que el mismo Phil Jackson dice que Jerry Reinsdorf hace el acercamiento para que vuelva un año más, que se lo ganó, que se ganó el derecho de volver un año más. Pero ya Phil Jackson estaba definido, o sea, esa relación con Jerry Cross estaba ya muy rugosa, no creo que quería volver a pasar por todo eso. Ellos venían de como podemos ver en el documental, parece que todo fue una temporada bien difícil, con altas y bajas,
Desde el principio con Pippen lastimado, hasta los momentos con Rodman, Jordan estaba más agresivo en las tácticas que nunca, que nunca. Esto fue una temporada bien fuerte y yo creo que fue drenante para tanto la gerencia como para el equipo, para Phil Jackson, para Pippen, para Jordan. Jordan dice que sí, que él cree que hubiesen ganado un séptimo, pero en la parte de gerencial yo creo que se hubiese hecho difícil mantener ese equipo, especialmente porque el contrato de Pippen se había acabado y Pippen quería chavos y no había más chavos para darle. A lo mejor podía traer a Jordan, traer a Rodman, pero Pippen yo creo que hubiese sido la pieza clave que se le iba a hacer difícil traerla, pues más por la cantidad de dinero que él quería, y después de ser firma por 68 millones y los Bulls no tenían esa cantidad de dinero para darle. Hubiese sido emocionante verlo un año más, posiblemente el equipo entero sí, pero estaban todos en su, todavía le quedaba un año más yo creo que en el tanque. Pero nada, terminaron como tenían que terminar y yo creo que ese equipo de los 90, los Bulls, fue más allá de que un equipo, ese equipo definió lo que es una ciudad entera fuera de los Bears del 85 y ahora recientemente los Cubs. Chicago no era una ciudad con muchos campeonatos y los Bulls los pusieron en el mapa. Todo el mundo sabe que Jordan, Chicago es sinónimo de los Bulls y de Jordan. Y fue una tremenda serie, de verdad, fue súper bien hecha. Toca temas más allá de lo que uno pensaba y demuestra, para mi entender, lo que demostró fue un lado humano de Jordan. Y al demostrarlo vimos muchas cosas que siempre teníamos dudas, muchas incógnitas, que nos ayudaron a descifrar muchas cosas que no sabíamos durante todo este tiempo. Fue una tremenda serie. Tú viviste en Chicago por 2 años, ¿verdad? ¿Cuál es el...? O sea, 3 años, gracias. Sí. Yo te fui a visitar varias veces y está la estatua de Michael Jordan frente al United Center. Cuando uno habla de Michael Jordan en la ciudad de Chicago con gente local, ¿qué uno percibe? Lo que es Jordan y Mike Ditka son la cosa más grande de Chicago. Michael Jordan y Mike Ditka. Me dijiste Mike Ditka y... Eso de Chicago. Y Jordan. Son las cosas más grandes de Chicago. Obviamente Jordan por encima de Ditka, pero ellos son, sinónimos de la ciudad. Yo también, pues, viví un tiempo de gloria para Chicago, porque cuando yo estuve ahí, el equipo de hockey ganó 2 campeonatos y el equipo de los Cubs ganaron la primera serie mundial en 116 años o 108 años. Uh-huh. O sea que si los Bulls no eran lo mismo, pues la atención se enfocó en otros deportes en el momento, pero tú sabes quién es Jordan y todo el mundo siempre está con sus camisas de Jordan y Jordan nunca va a morir y Jordan siempre va a ser lo más grande de Chicago. Frankie, háblame de el final de Reinsdorf y el posible séptimo campeonato y cómo se el desenlace de todo. Sí, yo pienso que para que esto se fuese a dar, tendrían que haber cuatro partes unidas, que eran el dueño, Jerry Cross, Phil Jackson y Michael Jordan. Yo creo que esto vuelve para atrás para la conversación de Phil Jackson y Jerry Cross, de que aunque tú quedes invicto, te vas a ir como coach de Chicago, los Bulls. Y yo creo que esa conversación y esa relación era básicamente irreparable. Y cuando hay dinero envuelto y ego y orgullo, que una parte le diga a la otra, no te quiero de vuelta o yo no quiero volver. O sea, yo creo que se sentaran esos dos caballeros a rectificar lo que hicieron y hablaron, y hace bien difícil. Este muchacho de Skip Bayless, que ahora es sí, personaje de televisión de deporte, él era un columnista del Chicago Tribune, y él dice que lo que siente es que Phil Jackson convenció a Jordan de que se fueran, de que vámonos tú y yo, de camino hacia el sol, dejamos todo esto, que se echaba Jerry Cross, vamos a demostrarle. Y Jordan, pues al ver que sí no tenía el empuje para volver con el equipo, pues se retiró. Y es una lástima, porque Jordan se fue, dejó 1 o 2 años sobre la mesa que podían haber sido una o dos sortijas más. Y Phil Jackson volvió después de un tiempo corto a coachar a Chuck y a Kobe y a ganar un chorro más de campeonatos.
Y hasta el sol de hoy, hay mucha gente que piensa que Jordan se fue porque Phil Jackson le dejó entender que él no tenía interés en volver a Chicago. Ok, última pregunta. Le voy a hacer una pregunta, contesten sí o no. Voy a empezar con Quique. ¿Chicago hubiera ganado un séptimo campeonato si hubieran vuelto con el equipo entero? Ay, vamos a decir que así porque no me dejaste firmar. Frankie. Sí, yo creo que sí, yo creo que les quedaba para un campeonato más. Hay gente que dicen que dos, yo creo que uno era tu baúl. Bueno, pues con eso los dejo. Gracias por estar conmigo, Frankie Mira, Quique. Rodrigo, Dime. Dímelo. estoy rápido, que si Jackson cuenta como ellos terminaron su ron, que dice que fueron todos a la cancha y prendieron, todo el mundo llevó algo escrito diciendo lo Sí. importante que era ese equipo para ellos, desde The Last Dance. Y viene y después que todo el mundo deje, lo pone en el fuego y dice que sí, que es uno que menciona que fue uno de los momentos más emocionantes de su vida, más emotivo, donde le tocó de verdad. Rodrigo, Dímelo, dime, Frankie. quiero hacerte una petición, si es posible. Hay mucha gente que ahora de este documental se han levantado hasta gente que son fanáticos de LeBron James a criticar el documental y la gente que es fanática de Jordan. Yo quisiera, si es posible, algún día tú y quieres juntarnos los tres y discutir en este foro la posibilidad de quién mejor, si Jordan o LeBron, si es posible algún día. Si es posible, no, lo vamos a hacer. ¿Por qué no lo hacemos el lunes? Y lo mezclamos con Lance Armstrong. Me gusta. Hablamos de Lance Armstrong y al final damos los datos de por qué no hay una discusión, no debería haber una. Kike y Frankie, gracias por estar conmigo. Nos vemos en la semana. Un abrazo grande. Cuídate, Rodrigo. Bye, Bye. Bueno, amigos y amigas, se fue Frankie Nazario Cresioni y Quique Navas-Goico aquí conmigo analizando el final de The Last Dance, el documental de los Bulls de Chicago en el 98 y su último campeonato y cómo acabó todo. Gracias a las personas que estaban por ahí conectadas antes de irme. Compartan, comparta, comparta todo nuestro contenido. Mire, les voy a poner en pantalla. Vaya a YouTube y busque nuestro canal. Mírelo ahí. Eso es lo que va a estar buscando. Busque Bonita Radio en YouTube y suscríbase a nuestro canal dándole a la campanita. Y ahí se entera de todo el contenido que nosotros subimos todos los días. Después, búsquenos en Facebook. Mírelo ahí. Ese es el banner de nosotros en Facebook. Bonita Radio por Facebook. Búsquenos ahí. Y ahí estamos en vivo, en todos nuestros programas van en vivo por Facebook Live. También nuestra activa cuenta de Twitter está activa todo el tiempo. Ese es lo que va a buscar en la pantalla cuando busque nuestra página de Twitter, Bonita Radio, Bonita underscore Radio. Y si usted desea donar a este proyecto de Bonita Radio, puede ir a la TH Móvil y nos busca por la sección de negocios, ahí lo que tienen en pantalla, Fundación Periodismo 21, y ahí puede hacer su donación. También puede visitarnos en nuestra página de internet, bonitaradio.net, y así hacer su donativo. Para nosotros es importante que usted comparta todo nuestro contenido en Facebook, Twitter, Instagram, también en nuestro modo audio, iTunes e iVoox. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y vaya a ATH Móvil si desea donar ahí con lo que tienen en pantalla, Fundación Periodismo 21. Bueno, hasta aquí llegó el barco de hoy. Yo regreso mañana con el señor Ricardo Arrillaga. Vamos a estar hablando de deportes, todo lo que ocurre alrededor del mundo en los deportes. Mañana, aquí por Bonita Radio en vivo. Nos vemos mañana. Buen provecho a todas las personas que almuerzan. Un abrazo. Los dejo con la galería de fotos con la música para que disfruten la foto que pusimos en el día de hoy. Bueno, nos vemos mañana. Un abrazo.